Se viene ya la fiesta del fútbol. Se siente una energía, una alegría, una pasión que no se siente en ningún otro lado. Yo no puedo apostar. Muero de intriga por saber quién lo gana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un placer estar con todos ustedes desde Vitoria, en el estadio de Mendizorroza, la casa del Deportivo Alavés. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. El Deportivo Alavés enfrenta al Villarreal. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Así forma el Deportivo Alavés. Acá puede estar. ¡Gol! Empezó con todo este partido. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió gritando. Esta pelota será de su rival. Ander Guevara. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Jeremy Pino. El disparo. Viene ahí el arquero, pero sigue. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Juan Foyt. Parejo. Juan Foyt. Gerard Moreno. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Está reclamando compañía. Acá lo consigue. Pega en un defensor. ¡Gol! Fíjate en la pelota cómo se mete tan mansitamente en el arco. Está bien, pega en un jugador, se desvía totalmente y eso hace que el arquero no tenga posibilidad ninguna de que esa pelota no entre. Míralo cómo se va metiendo. Quique García. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Jeremy Pino. Este puede ser peligroso. Le saca pintura al travesaño. Se viene.
Bueno, ya saben a quién le va a mandar una tarjetita de Navidad el arquero, ¿no? Al poste. Ahora uno puede decir, qué vista tiene el arquero. Sabía que esa pelota iba a pegar en el palo. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. Se ha terminado el dominio. ¡Atento, zapatazo! Bien salvado el balón. Pelota que va al área con ganas. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y míralo cómo avanza con la pelota. Cuánto criterio, cuánto riesgo ha asumido impidiendo el contragolpe. Vos conocés mucho a la gente que ha tenido al Villarreal en primera durante tanto tiempo y lo mucho que les costó también volver, Mario. Es un equipo diferente, un equipo que le compite a todos aquellos que no importa el dinero que tenga. Siempre es un equipo que te va a salir a ganar y a gustar. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Alberto. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahora se viene un saque de meta. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. ¿Eh? Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Ander Guevara. Ya tiene compañero cerca. ¡Pégale, maestro, pégale! Ver ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Está levantando el cartelito, un minuto le dan al partido. La pelota afuera, tenemos un tiro de esquina. Al córner al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Me gustó lo que nos ha dejado. Veremos qué pasa en el complemento. Y en línea general le podemos decir que ha estado bien. Vamos a comenzar en el segundo tiempo desde Mendizorroza. Etienne Capoue. Alberto. ¿Qué pasó? No lo quieren ya.
Etienne Capoue. Ahí tiene uno al lado. Este es bueno, va hacia el área. Se cruza bien para tapar la pelota. Hay rechazo, pero hay riesgo. Eso iba adentro, si no se cruza era gol. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Vamos a ver de vuelta la repetición de y con detalle este gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. No la cuidaron, se le fue. Este Foy. Va de vuelta la pelota atrás. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Bye bye a la posesión. Mirá que llevaba peligro todo eso. Quique García. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Etienne Capoue. Juan Foy. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Quique García. Acá puede estar. Y el arquero que se queda dando las gracias. Gracias por todo. Ah, muchas gracias. Volvé a la próxima. Acá te estaré esperando. Balón de Raúl Albiol. Gerard Moreno. Juan Foy. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Atento al área. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Busca encontrar la jugada. Sube una nueva atrapada más. En las estadísticas, han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí ataquen, vengan, vengan. Ahí vamos a patear. Aplauso para esas manos. Villarreal que decide hacer cambios. Va la pelota desde el córner a la olla. Míralo cómo se va gambeteando. El despeje para mandar lejos el balón. Pegale, papa. Impresionante, simplemente impresionante. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Acá hay posibilidad. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nada más. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Juan Foyt.
Pedraza. Muy bueno el centro atrás. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Ha llegado la hora de los cambios. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Jeremy Pino. La bocha al palo, pero sigue. ¡Qué bien! Es que la bocha sigue el peligro. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ander Guevara. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Etienne Capoue. Ahí nos están diciendo, 2 minutos más se juegan. El pase va por arriba, lleva peligro. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Entramos ya en el y lo ganó el Villarreal de más. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. Primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo, pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. Ha cerrado hoy una muy buena actuación, creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo. Bueno, señores, yo creo que hay que festejar. Su equipo gana, él marca un gol y si no hubiera sido por el poste, yo creo que el segundo lo hubieras cantado. Yeah, but we...